Hello. Need to see you. Hello, hello. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Excelente. ¿De trabajar? Sí, ya. ¿Es de acá? ¿De dónde es usted, perdón? Where are you from? De San Luis Talpa. Ah, San Luis de Alba. Sí. Es un... Sabe que hablaba con un amigo hace poco y es uno de los lugares que me gustaría mudarme a, porque yo antes iba muy seguido por ahí. Ah, ¿y de dónde usted? Yo soy de acá, de San Salvador. Yo voy los sábados, más que todo a San Salvador. A veces. Yo iba Pero no ahí. me gusta. ¿Por qué no le gusta? Y allá a San Salvador, porque hay mucha gente, o sea, siento que es muy saturado Así de es, todo. así es. Ajá. Sí, yo iba ahí por, no en el propio San Luis Tarpa, pero por donde está Pato Canales. Ajá, sí. Ah, Por casi ahí. cerca mío. Ahí, bueno, antes íbamos a correr por ahí todos los sábados. Ah, de verdad. Qué chivo. Nos íbamos hasta la Zunganera. No sé si conoce. Sí. Ah, pues hasta ahí. ¿Hace cuánto fue? Iba, antes de lesionarme, fue hace como 5 meses, íbamos todos los sábados a las tardes. Qué bueno. Lo bueno que conoce por acá, si lo vienen a Sí, perder. ya no me pierdo. Cabal. Ok, ya somos tres, we are three. Miss Karen, nice to see you. Mr. Henry, welcome. Buenas tardes. Good afternoon, miss. Good afternoon, guys. Good afternoon, mister. Vamos acomodándolos. Adelante, acomódese. Ahora vamos a ver un poco sobre el verb to be. Vamos a repasar un poco. También vamos a ver el alphabet. Vamos a repasar bastante el spelling. Spelling. El spelling, sí. También Mr. Henry, creo que él es de San Luis Talpa, ¿verdad? No, No. de Zacate Ah, de Zacate. Bueno, un poco cerca también. soy. Ya decía yo. Karen es de San Luis Talpa, si no Sí, yo soy de aquí, de San me Luis equivoco. Talpa. Ah, qué bien. Puerto. Cerca de donde Miss Paulina también. ¿O son vecinas? No, Ah, bueno. no sé dónde vive ella exactamente. De aquí de San Luis Sos. Sí. De veras. ¿Por dónde? Pero no, Yo vivo acá por Astoria, Vía Palestina. ah, yo propio Ajá. San Luis. Ah, ay, la cosa es un poquito retirado. Sí. Ok, vamos a iniciar en 2 minutos. Okay. Hola, buenas tardes, profe. Good afternoon. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Fíjese de que yo aún voy en mi transporte para mi casa. No he llegado y en el transcurso del camino, mira, se me corta. No sé si puedo ir solo ir escuchando la clase. Okay, no hay problema, no se preocupe. Sí, porque ha pasado demasiado tarde y voy algo lejos. No sé a qué hora llegaría. No se preocupe. Okay, solo esté pendiente de la clase. Vamos a ver el alfabet. Y si no lo alcanza y si no puede recibir la clase, pues puede ver el video en YouTube mañana, temprano. Okay, primeramente hay que ir temprano, aunque sea a las 7, aunque sea una hora que la reciba, sería bueno. Está bien, como usted pueda. Sí, porque yo iría aquí pendiente, si se me Vaya, va está bien. cortando por la señal, yo intentaría seguir entrando.
Perfecto. Ok. Gracias. Muy bien, somos 10. Ten people. Ten people. Exactly. 10 people. All right. Okay, can we... Okay. Let's start in a couple of minutes. Este sería menor. Okay. Mayores. Ok, well, let's start. Bueno, vamos a repasar un poco el verb to be. ¿Alguien recuerda el verb to be? ¿Alguien que me lo podría explicar? El verb to be. ¿Qué significa el verb to be? El verbo ser o estar. Verbo ser o estar. Ok, ¿cuáles son los pronombres del verb to be? ¿Cuáles son los pronombres en inglés? ¿Pronombres o sujetos? I, he, she, it, they, you, we, they. Very good. Excellent. Awesome. Okay, good. Vamos a hacer un pequeño repaso del verb to be. Comenzamos. Tenemos. I. Very good. Okay. Let's see another one. Okay, how about, ¿cuál creen que es este? What do you think is this one? What do you think? She. She, exactly. ¿Y este? She. She. ¿Qué tal este? We, you, or they. Okay. Para decir they hay que poner un poquito la lengua atrás de los dientes de arriba y con they. Leve vibración vamos a decir they. They. Una pequeña they. Vibración they. No exagerada they. They. Usted dice they con la lengua entre medio de la lengua. Está diciendo día. Está diciendo día. Okay. Lo que queremos decir es ellos. Ok, creo que alguien tiene dos dispositivos porque se está filtrando el ruido. Tenemos feedback. Entonces, si tiene dos dispositivos, una computadora y un celular, baje el volumen a uno. Ok, para que no se filtre el sonido del segundo dispositivo. Ok, tenemos they. También tenemos it. ¿Cuándo utilizamos it? It. Cuando nos referimos a animales, cosas o lugares. Very good. Pero si ya tenemos dos cosas, dos animales, dos lugares, se va a cambiar el nombre. Por ejemplo, ahí se va a convertir en they. They. Ellas o ellos. ¿Ok? Si tenemos solamente un objeto. Si tenemos solo un objeto, va a ser it. Pero si tenemos varios, va a ser they. They. Por ejemplo, si tenemos un perro, es... It. Si tenemos dos perros, ya sería they. Muy bien. Okay. You. You, very good. ¿Y qué significa you? Tú. Tú, ustedes. Tú o ustedes, muy bien. Ahora veamos. Ok, la primera. Sí. La segunda, perdón. She. She. And third. You. Are you sure? They. They. La cuatro. Four. Number four. It. Ah, ya la, ya les di la copia. Okay, la cinco. They. They. Muy bien. They.
The six. We. 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 Very good. Seven. They. They. Número ocho. He. 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 And nine. Eat. Very good. Eat. Bien. Okay. Eat. Vamos a ver el verb to be. Okay. Por ejemplo, ¿cuándo utilizamos am? Cuando se habla de uno. Por ejemplo, ¿qué sujeto? ¿Qué sujeto? I. When do we use? When do we use is? Is. I'm sorry. Eat. She. Eat. Yeah. Very good. Muy bien. ¿Cuándo utilizamos are? You and they. Muy bien. ¿Lo que es tu escuela para un pan de chocolate? Okay. Okay, ¿cómo podremos formular una oración utilizando el verbo y la imagen? He is a doctor. ¿Perdón? He is a doctor. He is a doctor, right? He is a doctor. Ok, para decir ellos son doctores, ¿cómo diríamos? They are doctors. ¿Y qué tal si por ejemplo, yo soy doctor? I am a doctor. Ok. Para decir ella es doctor. She is a doctor. Muy bien. Ok. Muy bien. Veamos el siguiente ejemplo. Ah, aquí dice en la escuela. At school. At school. ¿Cómo podrían crear una oración? They are at school. En ese contexto, ¿qué decimos? ¿Ellos son escuela o ellos están en escuela? Ellos están. They are in the school area. Good. Ok. Más ejemplo. No te lo puedo comer, pero yo me lo como y que me Ok, para decir, oh, perdón, ella está en la escuela, ¿cómo diríamos? She is at school. Muy bien. Yo estoy en la escuela. I am in the school. Ok, yeah. Muy bien. Acá. ¿Cómo una oración? She is at home. Y para decirlo negativa, ¿cómo podríamos decir? She is not at home. You are not at home. We are not at home. They are not at home. Good. Ok, para decir, ellos están en la escuela. They are. Muy bien, para decir, ellos no están en la escuela. They are not at school. Ok, at home, at the bank, at the beach. Muy bien. Ok, para decir, yo no estoy en la escuela. I am not in the school. Okay. I am not or I'm not
At school. Ok, recuerden, algo que les... Uy, qué ruido. Ok, algo que les quiero aclarar es que, como ustedes saben, cada idioma es diferente al otro. Por ejemplo, el inglés al español, siempre hay ciertos vacíos o ciertas expresiones que se van a decir de otra forma. Si usted intenta decirlo literalmente, no va a poder. ¿Ok? O se va a perder el sentido de la oración. Usualmente, para decir la edad, expresar la edad en español, utilizamos el verbo tener. ¿No? ¿Ok? Por ejemplo, yo tengo 15 años, yo tengo 30 años. Pero en inglés utilizamos otro verbo. Utilizamos el verbo ser o estar. Es decir, si usted, el verbo en inglés tener es have. Y usted dice, yo tengo 5 años. Si usted lo traduce literalmente, I have 5 years old. Está incorrecto. ¿Ok? Esa es que usted está pensando en español. Y lo está tratando de traducir literalmente al inglés. Ok. Para decir la edad en inglés, vamos a utilizar to be. Es decir, para dar la expresión de decir que usted tiene 10 años, va a decir, I am 10 years old. O para decir, ella tiene 15 años. She is 15 years old. Ok, lo que quiero dejar claro es que no vamos a utilizar el verbo have. Vamos a utilizar el verbo to be cuando expresemos edad, age. Por ejemplo, si usted quiere decir, tengo 15 años, I am 15 years old. Tengo 12 años, I'm 12 years old. En este caso, ¿cómo diríamos que nosotros tenemos 9 años? They are. We are. 9 years old. Ok, 9 years old. Para decir, ella tiene 10 años. She is 10 years old. Very good. She is 10 years old. Para decir, ella tiene. She is five years old. Ok. Muy bien. Excelente. ¿Estamos claros cómo vamos a expresar la edad en inglés? Very good. Sí. O sea que el have queda suprimido. No se utiliza definitivamente para esa oración, digamos. ¿El qué? El verbo have, tener. Sí, el verbo have no va con la edad. Es lo que digo. Si lo tratamos de traducir palabra por palabra del inglés al español, sería I have, ¿verdad? Pero para expresar la edad en inglés no utilizamos el verbo have. Utilizamos el verb to be. Entonces, si usted dice I have 10 years old, es incorrecto. Ok, entendido. Good. Sería únicamente para el caso de la edad. La edad, únicamente para esa, ese caso. Ok. Pero si usted dice, yo tengo una casa, en ese caso sí, ¿verdad? I have a house. Or I got a house. Sí. Ok. Vamos con... ¿Cómo podemos decir él es un estudiante? He is a student. ¿Perdón? He is a student. Ok, para decir ellos son estudiantes. They are students. Para decir, nosotros somos estudiantes. We are students. Good. Para decir, ella es estudiante. She is a student. Ok. Excelente. Para decir, tú no eres un estudiante. You are not a student. Good. You are not a student. Very good. You are not a student.
Ok, vamos a aprender algunos adjetivos. Los adjetivos son, palabras que describen cosas, animales, personas. Ok, adjetivos. Cuando digan adjetivos, son palabras que están describiendo. Ok, por ejemplo, ¿cómo vamos a decir? Vamos a decir grande, ok. Es big. 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 Ok. O, ¿cuál es lo opuesto a big? Grande. Puede ser algo small. Muy bien. Por ejemplo, ¿han visto que hay una bebida carbonatada que se llama Big Cola? Entonces, big de grande. Ok. Y han visto que en las camisas dice S, ¿verdad? S, L o M. Las camisas, las tallas. Entonces la S es de small, pequeño. Ok. Ok. Entonces, big and small. Hoy ya sabe cómo decir. Él es pequeño. Ella es pequeño. Nosotros somos pequeños. Ok. All right. ¿Cómo podemos decir flaco? Flaco, delgado. Thin. 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 ¿Ok? Thin. Y lo opuesto es fat. 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 Ok, fat. Si se le dice a alguna persona, you are so fat. Es como un poquito rude, un poco agresivo, ¿verdad? Entonces, digamos que usted tiene una amiga, un amigo, pero de una forma no tan agresiva o pesada, podemos utilizar la palabra chubby. 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 Eso es como rellenito. Ok. Entonces, repitamos. Thin. 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 Fat. 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 Ok. Para poder describir, bueno, algo bonito o algo bonita, feo. Es decir, beautiful. 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 Ok, si queremos describir nuestras novias, nuestras esposas, vamos a decir, she is beautiful. She is beautiful. She is beautiful. Es usualmente beautiful es para femenino. Femenino, usualmente. Beautiful. Y para caballeros es handsome. 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 Ok, lo opuesto a beautiful es ugly. 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 Ok, repitamos. Beautiful. 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 Ugly. 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 Ok, beautiful. Beautiful. Ugly. Ugly. Fat. 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 Thin. Big. 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 Small. 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 Okay. Okay. Para decir algo pesado. Algo pesado. Algo rústico, algo. Podemos decir la palabra, no es soft. Soft es hard. 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 Okay. Good. Okay, hard. Como algo fuerte. Hard. Hard. Uh-huh. Y algo suave, como por ejemplo sus almohadas, pillows, un kitty, un gatito. Es soft. Sí. Soft. Una pregunta. ¿Perdón?
Una pregunta, ahí dice que hard es algo pesado y el... Está heavy también, pero hard es como algo también que tiene varios significados. Por ejemplo, difícil puede ser algo rústico, hard. Hard. Mm-hmm. Soft, sí, ¿verdad? Soft es suave. Después... Ok, cuando es día de pago, ¿usted se siente? Happy. Pero cuando se da cuenta que tiene que pagar las deudas, ¿se siente? Sad. Very, very sad. Very, very sad. Muy bien, entonces feliz, happy, y triste, happy. Sad. Ok, happy, sad. Ok. Enemigos. En plural. Sí, enemigos. Y si es singular, enemy. Ok, lo opuesto a enemigos. Friends. Ok, ¿cómo podríamos crear una oración con esta imagen? ¿Qué son eso? Familia. The family stay at home. Okay, the family stay at home. Stay at home, the very family. Good. Muy bien. ¿Otra oración? They are in the house. They are at the house or at home. Muy bien. ¿Otra oración? Yeah, family are happy. Family are happy, very good. ¿Cómo podemos decir esta? Usando estas dos imágenes, ¿qué oraciones podemos crear? He is 9 years old. Muy bien, muy buena imaginación. Ok, otra oración. Otra oración que podamos crear negativa, podemos crear. You are 9 years old. Okay. Otra oración. The children is happy. Okay, en este caso sería child. Children son niños, es una palabra en plural. Child. Boy. Or the boy. Boy. Or the boy. ¿Qué tal esta? Vamos a usar los adjetivos. Sí, si puede usarlo. No hay problema. The doctor is fat. Very good. He is a good doctor. He is a good doctor. Okay, another. The doctor is 15 years old. Bueno, creo que 15 years old. Bueno, 50. Okay, ¿qué tal esta? I am happy. Yo soy feliz. I'm happy. I am the best. Is
The boy is small. The boy is small. Another one. La última, la última. He is my friend. He is my friend. Muy bien. Acá. They are students. Plural, recuerden. Student. They are children. Children. Muy bien. ¿Qué más? ¿Otra oración? ¿Qué otra oración podemos? They are happy at school. They are happy at school. Very good. Okay. Another sentence here. The minions are happy. The minions are happy. Pikachu is sad. Y el otro es los pica pica. Ah, Pikachu. Pikachu is sad. Sad, very good. Okay, finish. Very good. Bueno, ahora es su turno. Ahora ustedes van a crear sus propias oraciones. Vamos a crear tres oraciones. Tres oraciones. Ok, utilizando adjetivos que estudiamos. Puede ser big, fat, chubby, at home, at school. What else? ¿Qué más? Podemos utilizar ugly, beautiful, hard. Soft. Okay. ¿Saben? Vamos a hacer cuatro mejor. Cuatro. Dos afirmativas y dos negativas. Quiero que también practiquemos la forma negativa. Cuatro. You ready? No. Okay, vamos a darle tres minutos para que todos tengan tiempo, suficiente tiempo para pensar. Ok, usar la, como dijo Bob Esponja, la imagination. Ok, cuando finalicen, me ponen ahí el thumbs up, el pulgar arriba, thumbs up. ¿Saben cómo activarlo, verdad? En los tres puntitos ahí dice levantar mano. Cuando finalicen, thumbs up, please. ¿Cuánto de cada una dijo? Dos afirmativas y dos negativas. Two affirmative and two negatives. Okay. Mm-hmm.
Ok, hasta el momento solo creo que uno ha finalizado, así que tengan tiempo, no se preocupen. Creo que Miss Paulina ya finalizó. Yes, no. Mr. José también, creo que ya. Miss Alba, good. Ok, ya tenemos tres. Sí, ya, pero solo de mí he puesto las oraciones, está bien. Está bien, un poco narcisista, pero está bien. Cinco. Vaya. Está bien, está bien. Ya vamos a comenzar a leer las oraciones. Thank you, Mr. Henry, Mr. Edwin, thank you very much. Ya terminé a donde dijo que apretáramos. Okay, let's start reading your sentences that you already create. Okay, four sentences, right? Cuatro oraciones. Two affirmative, two negative, using the verb to be. So let's get started right now. Vamos a iniciar. Okay, vamos a comenzar con Miss Karen Castillo. I'm beat. She is a beautiful. She is, okay, y en este caso solo es she is beautiful, sin el A. She is beautiful. Muy bien. Okay. I'm not fat. 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 You are not smart. You are not smart. Okay. Very good. Muy bien. Buena oración. ¿Qué tal, Mr. José Valle? Okay. Your house is big. Perdón. Your house is big. Your house is big. Muy bien. My brother is thin. My brother is thin. Thin. Muy bien. Buena oración. The car is not small. Perdón. The car is not. The car is not small. Okay. Small. The pillow is not hard. The pillow is not hard. Muy bien. Excelente. Vamos con Mr. Edwin. We are happy in English class. Okay. Ah, good. Me gusta esa oración. Ya me motivó. She is beautiful woman. Okay, good. I am not sad. He is not a doctor thing. Good. Thank you, Mr. Edwin. How about Mr. Mario Arnoldo? Okay. I am in class. My family is at home. My dog is not happy. You are not fat. Okay, good. How about Miss Ana Consuelo, please? I am happy in the class K English. Okay. My mother is not fat. Okay. I'm not fat. I am not fat. Excellent.
Good. Excellent. Ok. Muy bien. ¿Qué tal, Miss? ¿Qué más? Miss Paulina. He is not handsome. I am not fat. I am cute. I am attractive. Okay. I am thin. They are sad in the world. Okay, good. How about Miss? Thank you, Miss Paulina. How about Miss Stephanie Leticia? Miss Stephanie? No yet? Aún no? Yeah, Ian is married. Perdón? Yeah, Ian is married. Okay. He is beautiful. Okay. It is hard, hard. All right, good, thank you. ¿Qué me hace falta? Creo que me hace falta. Miss Alba. Okay. Juan is very big. We are learning English. The teacher is not sad. They are not enemies. Okay. Excellent. All right. And Miss Ruth, right? No sé si I'm your Miss Ruth, ¿ya pasó? Hola. No, ahorita. She is very sad. They are small. She is not happy. She is not hungry. Good. Muy bien. Okay. No sé si alguien de los que no he mencionado desea pasar. Yo no he pasado, pero no soy tan experto, pero adelante, lo posible. Adelante, sí, todos estamos aprendiendo. La que dice I am hard. ¿Está bien? Sí. Y la otra sería she is beautiful. Beautiful, creo que. Y las negativas es she is not soft. Okay. No, y la otra sería you have a good thing. Okay, good. Muy bien, Mr. Juan. Okay. Okay. Veamos. Continuamos. Ahora vamos a ir directamente al manual, página 15. Alphabet. Alphabet. Can you see it? ¿Pueden ver mi presentación? Yes, I see. All right, you can see it. Good. All right. Vamos a aprender el alfabeto. Okay. Okay. Why? Comenzamos. Dice A. A. B. C. C. D. 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 E. E. F. F. G. 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 Como caro G. 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 H. Tenemos G, H. H, H. I. H, I. I. J. 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 K. K. L. 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 M. 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 N. M. N. O. 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 P. P. Q. 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 R. R. S. S. X. 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 Y. Y, 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 Z. 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 Esta es como una C, pero con vibración. Z. 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 Ok. Como por ejemplo, cuando okay. Se dice zebra, zebra, zebra.
Oh, zipper. Zipper. Zero. Zipper. Okay. Esta es T. Sí. Y esta es sí. Sí. Y tenemos, ¿cómo era esta? Sí. 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 G. G. Okay. Acuérdense de Carol G. G. No, de esa no. Bueno, el nombre de ella. Ok. Tenemos esta. Ey. 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 Okay, esta, cuando algo le duele, dice ay. 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 Tenemos I. I. Okay, cuidado con esta, ¿verdad? Porque se pueden confundir. Esta es I en inglés y esta es I. Ay. 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 Ok. J. J. Si se le olvida, acuérdense del DJ. 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 Ok. Tenemos O, right? O. 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 We have R. O. R. Ok, la R en inglés es un poquito más exagerado que en español, ¿verdad? En español es como más seca, como directa. R. R. También en inglés, por eso es que los americanos, los Americans, dicen caro o color rojo, ¿verdad? Ok. ¿Alguna? Ok. Veamos, ¿cómo se dice esta? Day. 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 Y okay, si se le olvida este, acuérdese de la persona que lo cortó. Ok. My ex. Podría cambiar la diferencia entre sí y Z, pero sin que se escuche ruido al fondo para distinguir la diferencia. Con gusto, lo voy a silenciar. Ok, esta es sí, como una respuesta afirmativa en español, sí. Y esta es sí, pero con vibración, sí, sí. Z. Ok. Is it clear now? ¿Estamos claros? Sí, yes. Gracias. Ok, también tenemos... Oh, yes. Perdón. Tenemos esta, V. Esta V tiene que poner sus dientes en el frente de arriba, superiores, abajo del labio inferior. Va a decir V, con una leve vibración. V. 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 Porque esta es V. En esta uno mis dos labios. B. 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 Y en esta, V. Pongo mi diente. V. V. Les comento esto porque es muy importante. Se puede decir, ay, exagerado. Pero, por ejemplo, para decir máquina dispensadora utilizamos esto. Se dice vending. Vending machine. La máquina dispensadora. Y una máquina que es para doblar metales se llaman vending. Vending. Vending machine. Y aunque usted no lo crea, se confunde si no lo pronuncia bien.
Entonces, B. B. V. V. Ok. Ahora les voy a dejar una mini tarea. Rápida, rápida. Van a deletrear su nombre. Van a deletrear su nombre. Your name. A deletrear su nombre. Les voy a dar un minuto. No, dos minutos. Dos minutos para que piensen cómo van a deletrear su nombre. Solo un nombre. Un nombre, ¿saben? Ok. Me tocó. ¿Completo o solo uno? Only one. Sorry. Teacher. Hello. Deletrear es spell it. Spell. 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 Yes, sir. Spell or spelling? Spell. Spell. Solo un nombre, ¿verdad? Solo un nombre. All right. Spell. Are you ready? Yeah. Are you ready? Good. I'm ready. I'm ready. Good. I'm ready. Excellent. Okay, vamos. ¿Qué tal, Mr. Castro? ¿Cuál de los dos Castro? You. I am. Bueno. My name is spelled H-I-N-R-Y. Okay, hay una que se equivocó. Well, H-I-N... Okay, está diciendo... I. H-E-M-R-Y. Muy, very good, muy bien. Excelente. Miss Castillo, please. C-A-R-E-M. Perfect. Mr. Valle, please. Ah, que la I es la I. One more time, please. Una vez más. Deletrear, casi no le escucho, podría acercarse un poquito más al micrófono. Eso le iba a decir, que si no se puede quedar solo con audio la persona que lo va a decir. Okay.
My lady is spelled K-O-S-E. Okay, good. S-E, very good. Miss Paulina, please. My name is P-A-U-L-I-N-A. One more time, please. Una vez más. P-A-U-L-I-N-A. Perfect. Good job. Miss Denise, please. D. I'm sorry. Sorry. One more time, please. Your microphones. D-E-N-I-C-E. Perfect. Good job. Miss Jovel, I don't know if you're ready. No sé si está lista. Okay. Go ahead. Estuve yo en lo de la preguntada. No sé si me puede explicar un poco. Ah, estamos deletreando nuestro nombre, deletreando. Pero vamos a ver que se prepare. Ajá, por favor. Ok, vamos con Mr. Argueta. How do you spell your name? How do you spell your name? Bueno, sería E-R-I-A-S. Perfect, good job, Mr. Excellent. Miss Santa María. My name is S-O-N-I-A. Perfect. Mr. Mario. Ya le dije. Mr. Salazar. How do you spell your name? My name is M-A-R-I-O. Perfect. Very good. Miss Amaya. My name is A-N-A. Okay, very easy. Thank you. Miss Alvarenga. My name is K-A-G-E. R-E-M. N, ok, Y creo que es Y, ¿verdad? Y. Sí, Y. Ok, Miss... ¿Perdón? Sería Miss Stephanie Leticia. Your microphone, Miss. Ok, creo que tiene problemas con el micrófono. Don't worry. Ok, Miss Benítez. My name is R-U-T-H. H, perfect. Ok, very good. Vamos a ver quién se queda. Mr. Flores. L-E-O-N-E-L. One more time, please. Una vez más. One more time. L-E-O-N-E-L. Okay. Miss Palacios. My name is A-L-B-A. Good. Okay, ahora, muchas gracias a todos los que participaron. Tenemos esta actividad. Ok, yo voy a pronunciar la palabra. Bueno, yo voy a pronunciar la la letra y ustedes tienen que, si tienen el manual, hacer un círculo o tachar la letra que voy a pronunciar. Por ejemplo, entre la 1 voy a pronunciar una de estas dos. Puede ser que la M o puede ser que la D. Ok, usted tiene que tachar cuál es la que escucha. ¿Están listos? Ok, yes, number one. Dígame. Ok, number one. M.
Number two. The. Number three. K. Number four. S. Number five. B. Number six. X. Seven. C. 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 And eight. Number eight. D. D. Nine. E. And ten. I. I. 11. 11. It is E. E. And 12. G. Okay. Okay, let's see. Number one. What is number one? This one or this one? M. M. Very good. Number two? B. 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 Three? K. K. Very good. K. Four? S. S. Five. S. B. B. Six. B. X. 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 G. C. 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 D. 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 Nine. D. E. 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 10. I. 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 11. E. 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 And 12. G. 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 Yay. Carlos, G. Very good. ¿A cuántos atinaron? ¿A los 12? ¿6? A los 12. Ok, very good. A los 12. Very good. Excellent. Very easy. Very easy, right? Very easy, very simple. Okay, hold on. Okay. Ahora, en un minuto voy a compartir con ustedes un ejercicio. Give me a second, please. Okay, we're gonna have a teamwork. Vamos a tener un trabajo de grupo. Solamente déjenme... Ah, acá está. Can you see the conversation? Can you see the conversation? ¿Pueden ver la conversación? Yes. Okay. Vamos a practicar esta conversación. Pueden utilizar su nombre propio. Pueden inventar el nombre. Después que hayan practicado esta conversación, vamos a deletrear estos nombres. Estos nombres que están acá. Sarah, Stephen, Catherine, Chris, John, Sarah, Stephen, Catherine, Chris. Vamos a deletrear una vez cada uno, por favor. Tomen una captura de pantalla o una fotografía, please. ¿No la pueden mandar al grupo? Si alguien me ayuda enviándola al grupo, por favor. Perfecto. All right, let's start. Let's start right now. Okay, you will have 5 minutes. Work on this. What's your name? Okay, acabamos.
Hola. Hola. Ya estamos en grupo. Vamos a deletrear. Sí. Sí, verdad. Entonces sería I am Ana Amaya. Is that Ana? ¿Cómo se deletrea Ana? A an, no, A en M I. M I. Yes, that right. Y ahí la otra es, how do you spell? How do you spell your last name? Ah, pero que es de Connor. No, it's... Aquí se equivocó en el primero y de ahí se lo corrigió. How do you spell your last name? Ah, se le dice C-O-N-N. Ajá, porque arriba tiene la O. Ajá, se equivoca y el, entonces en la siguiente frase lo corrige. Ajá, lo corrige. Entonces siempre le ponemos así alguna letra que se equivoque para después corregirlo. Pongámosle una H. Ah, al principio. Sí, ajá, al principio. Amaya. Al principio. Ajá. Y ahí no. It's... ¿Qué nombre dijeron que le iban a poner? Ana Amaya. Ana Amaya. Ajá. Ana Amaya. Y de ahí vamos a... Hola. I am Sarah Connor. Is that right? No. Hola. Hola, Katherine. Aquí estoy. Este, tenía que decir that A C R A. ¿Sería Sara o diría mi nombre? Siempre sería de Sara. El nombre que aparece ahí, ajá, como aparece ahí. Ah, ok. Sap Sara. No, tienen que deletrear la el nombre. Ah, oh, deletrear. Is I R I G O is okay. A A E. Yes, that's right. What do you say, your last name? See? Mucho me pongo la O. 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 M. M. O. R. No, it is... C O N N E R. Okay. Sonia. Empieza.
Hola. Alexander Thierry. Se desconectó. Se desconectó. Ok. Ya no habló. No, perdón, aquí estoy. Ahí. ¿Cómo está? Ahí está. Ok. Y ahí, Katherine. K A T E R La R. O P Q R R I N E. Y Cris, que ahí no lo miro yo, va, que es la K, la R, la I, la I, la R, la I, la R. Sí, es una K, una R, una I, una S. Cris. Ahorita va, y preguntémosle, creo que ahorita se va a meter. Ailey. Hello, tell me, do you need help? Teacher. Dígame. Una pregunta, estamos aquí con la conversación, si le íbamos a cambiar algo o lo vamos a practicar así como está. Ah, you can change your name, puede cambiar el nombre por el propio. Es opcional. Sí, optional. ¿Que no lo podemos dejar así, va? Sí, también. Okay. Which one do you prefer? ¿Cuál prefieren? Which one do you prefer? El que está allá. Both. Okay. Okay. Are you ready? ¿Ya están listos? No. Ajá. R. I. I. Sí. Ajá. I. Y sí. Sí, ajá. Wow, mire. Creo que me faltó la. Entonces. Hoy sí ya estuvo con el suyo, Paulino. Vas a practicar, entonces te vas a decir Ian Elías Argueta, ¿verdad? Así es. Vaya, entonces luego yo diría is that E-L-I-A-S. Así es, demasiado. Solo el nombre sería. Ah, después para sí, pedir. Solo el tuyo sería prácticamente. Solo sí, uno. Después para pedir. Tuyo nombre y luego deletrearía tu apellido. Pero le voy a cambiar la última letra, porque en la última dice que no, que yo lo estoy deletreando mal y me vas a corregir. Ahí diría, digamos, yo voy a deletrearlo Argueto y ahí al final me vas a contestar no, es no, Argueta, es... pero deletreado. Ah, yo lo tengo que, ok. ¿Me entendiste? Sí, sí, yo lo tengo que deletrear al final. Sería, ajá, sería A. R G U E T A. Y yo lo voy a deletrear A R G U E T O. ¿Está bien? La G, ¿cómo se pronuncia? G. La E se pronuncia. Ah, sí, la G. G es, ok. Sí. La U era O. U. 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 Me imagino que solo dos parejas, quizás, porque no sé si vamos a intercambiar, vea, después. Me imagino que solo uno A y el otro B. No, este. Así estamos. Lo vamos a hacer así como estamos. Lo hace usted con. Ajá, podemos elegirlo. Con Paulina y yo lo voy a hacer con Elías. Para no confundirnos. Ajá. Okay. Perfecto.
Vaya, entonces, ustedes ya practicaron, ¿verdad? No lo hemos completado. Sí, ya, falta un poquitito. Solo una. O sea, que yo lo voy a... Ahí vean, quieren. A ver, entonces, ¿cómo toco? Hola. Ahí va. A leerlo. Los dos. La Ana definitivamente tiene que decir la oración de ella. Faltaba ahí. ¿Y este para qué es tuyo? ¿Y para qué? Para mano acá. Está bien. Sonia y Yel. Ok, ahora inicio yo. La A. How do you speak your last name? C O C J R. No. C O N N E R. Vaya, ahora que lo practique Denise y Juan. Bueno, pues hay que aprender. What's your name? ¿Qué cuatro habemos? Sí, cuatro. Sí. Oh, what's your name? I'm Sarah Connor. Ah, sería deletreado. No, es así. No, la deletreada, la que sigue es la deletreada. Yo lo voy a deletrear entonces. Is that S-A-R-I-8? H. H. Yes, that right. Y tengo que deletrear de vuelta. Que es how do you space? How do you space las ¿cómo se pronuncia name? Name. Las name huela. La C es... ¡Oh, qué gran nombre! ¿Cómo era la C? Sí. Sí. Sí, la N, sí, la O es orba. O. Oh. O, la N es N. 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 R. O. R. R, dije. R, la R. Y la R, R. Sí, ahí sigue, Denis. No, it is C-O-N-N-I-R. Okay. ¿Otra vez? What's your name? What's your name? I'm Sarah Connor. Is that A? No. Is that S? Is A R I A H. Yes, that's right. How do you spell your last name? ¿Cómo me dijo la C que era? C. C-O-N-N-O-R.
Si quiere, hagámoslo diferente, y porque veo que te toca deletrear más a usted y yo creo que es menos. No, 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 ya lo tengo preparado, así lo voy a practicar hasta que... Va. Van ustedes, después vamos nosotros, así vamos. U-E-T-O. Not. Is A-R-G-U-E-T-A. Okay. That's right. That's right. Ah, pues ahí estamos. Listos, preparados para la acción. Solo que siempre me olvida que no es is, sino es. Ah, con la S. Siempre me olvida eso. Sí, con la es que es la S es. Y yo digo is. A mí me olvida cuando ya estamos en... Solo pronúnciala varias veces y le va a quedar. Time is over. Es. Vamos ya. Okay, let's start. Right, grupo número uno, compuesto por Miss Anna, Miss Karen, Mr. Henry, and Mr. Mario. Ready? ¿Lo leemos todos los cuatro, teacher, o el diálogo entre primero dos y después otro? Dos y dos. Ah, yeah. Vale. Entonces, Ana con Mario. Yes. What's your name? I am Ana Amaya. Is that A-N-I? Hello? Yes. Yes, that's ring. Right. How do you spell your last name? A. No, it's A-N-A-Y-A. Ok. Henry. Vaya, Karen. Bueno, yo primero. Karen. Go ahead. Ok, yo primero. Dele. What's your name? I am Ana Amaya. Is that... A-M-A. Yes, that's right. How do you spell your last name? A-M-A-Y-A. No, it's A-M-A-Y-M-A. Okay. Ahí, profe. Did you? Ok, estamos bien. Ok, ¿cómo se deletrea? Una vez más, ¿cómo se deletrea Stephen? Stephen. Stephen. S-T-E-P-H-E-N. Okay, very good. Muy bien. Vamos. Muchas gracias al grupo número uno. Thank you very much. Group number one. Vamos con el grupo número dos, compuesto por Alexander, Edwin, José, Catherine y Sonia Guadalupe. ¿Están listos? ¿Empezamos dos y dos? Sí, dos y dos. Ok, good. ¿Quién empezaría primero?
Empiecen ustedes, Katherine. Okay. ¿Con Leonel? Empiezo yo, empiezo con Leonel. Yo voy a empezar. What's your name? Ay, Sarah Connor. Is that S A R A H? How do you spell your last name? C O N N O R. Okay. Sonia, ¿y él? Okay. Empiezo. No, sí, está bien. Sí, sí, gracias. Edwin. Y empiece. What's your name? I am Sarah Connor. Is that S A R A H? Yes, that's right. How do you spell your last name? C O N N O R. No, it's C O N N E R. Excellent. Is ahí terminamos, teacher. Ya, ya. Ok, vamos a deletrear al menos. Son 5, ¿verdad? Ok, ¿qué tal si deletreamos al menos dos nombres? Dos nombres. Sara. Ok. S-A-R-A. Good. ¿Otro voluntario del grupo 2? Steven. Okay. S-T-E-V-E-N. Good. ¿Otro voluntario? John. John, okay. H-N, right? H-N. H-N. Ok, ¿otro voluntario del grupo 2? Chris. Ok. Sí. H. H-L-E-I-S. I-S, muy bien. Thank you very much. Thank you very much. Vamos con el grupo 3. Está compuesto por Alba, Miss Denise and Mr. Juan. No sé si estamos listos. ¿Quién es la primera? Y Stephanie, creo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamó? Sí. Sí. Vale, entonces empezamos con Stephanie y luego sigue Juan y Denise. Ok. What's your name? Yeah, I'm Sarah Connor. Is that is A R A H? Yes, that's right. How do you spell your last name? C O N N O R? No, it's C O N N Good, excellent. Okay. Otros. What's your name? I'm Sarah Connor. Is that S A R I H? Yes, that's right. How do you spell your last name? C O H H O R. No, it is C O N N I R. Excellent job.
¿qué tal si vamos deletreando los nombres del grupo? Tres, algunos nombres. ¿Voluntarios? ¿De los que aparecen ahí? Sí, dice. Yes, yes. S A R A. Very good, very good. Number five. Okay. A R I S. Okay, repitamos la letra K. ¿Cómo? Can you repeat? ¿Podría repetir la letra K? K. Good, K. Very good. ¿Otro voluntario? Ok, vamos con el grupo 4. Está compuesto por Elías, Paulina y Ruth. Bueno, okay. Empieza Ruth. What is your name? I am Paulina Ramírez. Is that P-L-U-L-I-M-A? Yes, that's right. How do you spell last name? Last name? R-A-M-I-R-U? No, it is R-A-M-I-R-E-C. Okay. Bueno. Okay. What's your name? Hola. Hello. Hola. Ready. Okay. What's your name? I am Elias Sargueta. It's that. L I. Yes, that's right. How do you spell your last name? A R G U E T O. Not is A R G U E T A. Okay. All right. Okay. ¿Qué tal? Veamos. ¿Vamos algunos voluntarios para deletrear nombres? Ok. Voy a deletrear Ruth. Okay. R-U-T-H. Ok. Okay. Ahí está. Excellent. Another one. Steven. Steven, ok. Yeah, is T E V E N. Repita la letra S. 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 Very good. S. S. Good. Okay, otro voluntario. Chris. Chris con H. Chris, okay. S-T-E-M. Hola. ¿Es? ¿Sí? No sé si se escucha. ¿Sí? Se escucha. Yes, I can listen to you. Chris. C-H-R-I-S. I, okay, R. Repeat for me, R. 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 Very good. Muy bien. R. Excelente. Pero okay, creo que ya finalizamos con todo el grupo. Sí, ya finalizamos. Okay, very good. Muy bien. Okay. Ya practicamos bastante el alfabeto. Denme un minuto. ¿Qué hice?
Ok, vamos a utilizar un, vamos a hacer una actividad. Solo denme un par de minutitos mientras yo les envío. Ok, esta es una actividad que nos va a ayudar a practicar. Okay. El verb to be. Verb to be. Just give me a second. En esta vamos a utilizar nuestro celular. Dame un segundo. Okay. Ok, voy a copiar un link en el chat y necesito que alguien me haga el favor de copiar este link en el grupo de WhatsApp. Vamos a practicar a través de una aplicación. Ok, en esta aplicación, si usted lo abre desde su celular, le va a abrir una pantallita morada. Ahí le va a decir que ingrese su usuario. Va a decir user, username. Usted le va a dar, escribir su nombre. Ok. Y después va a esperar. Cuando ya tengamos el username, me va a aparecer acá el nombre. Ok, me indican. Si tienen alguna dificultad, también háganmelo saber. Ah, ya tengo Stephanie. Thank you. En el chat lo puse. Si alguien me ayuda enviándolo al grupo de WhatsApp para que tengan acceso a todo. ¿Cómo dijo que íbamos a poner en el nombre? Su nombre, donde dice normal. User. Del celular. ¿Perdón? ¿Sí? Del teléfono vamos a poner el nombre. Sí, va a ingresar al link que está en el chat, sí, y va a poner su nombre. Por ejemplo, aquí tengo a Mr. Henry, Mr. Elías, Miss Paulina, Alba, Leonel, Stefan, Catherine, Ruth, thank you. Franco, thank you. No sé quién hace falta. Ya tengo 11. Yo ya estoy ahí. Juan. Solo el nombre. Ahora van a esperar. Ya le voy a dar inicio. Pero quiero saber si ya todos estamos. Tengo 12. Faltan 4. Mario. 3. Sonia aparece. Sí, Sonia sí. Sonia. Ok. Carlos, Tommy, Elías, Juan, Alba, Catherine. Catherine Jovel. Dos veces está Catherine. Denise. No es la misma. Ya están los 10. Ok, ¿puedo dar inicio ya? Sí. Go, go. Ok, ahora les van a aparecer ciertas preguntitas y tienen que seleccionar la mejor opción del verb to be. Yeah.
los dos me gustan, pero se incluye las botellas, el azul, mejor el azul, porque veo que el negro no las trae. Uy, esta me mató. Lo voy a poner. Ay, no. La forma correcta del verbo to be para el pronombre I. Pronombre. She is 17 años. I am from Peru. Stay happy. Vuela gran pues. Está viendo mal. Para she. Sí, me equivoqué. Demasiado. Ay, inteligente. Yo soy. ¿Ya lo terminé, teacher? Yo también, pero me equivoqué en dos. Y en una. Ya vamos a ver el resultado. Take it easy. Hay ciertos compañeros que aún no han finalizado, así que lo vamos a esperar para ver el top 10, el ranking. Ok. Terminé, teacher. Good. Okay. Bob Esponja me hizo leña. Creo que todo. A mí también. Yo en uno creo que me equivoqué. Aún me hacen falta 4 que finalicen. Vamos a esperar a que ellos terminen para chequear los lugares. En la última me equivoqué en inflexiones. Bueno, se terminó el tiempo. Vamos a ver. Hold on. Vamos a ver los. Okay. No terminé. Vamos a ver, voy a dar el top. ¿Qué les parece si doy el top 10 o el top 5? El top 10. El 10. Vale, top 10. Donde tenemos en el décimo lugar. Juan, Henry Castro, Alba, Ana Consuelo, Denise, Ruth, Paulina, Sonia, Leonel y the winner, Franco. Franco. ¿Who's Franco? Thank you. Okay. Franco is the winner. Sonia, no comprendí cuando dijeron en qué lugar de grado. Sonia está en tercer lugar. Gracias.
Ok, ¿qué tal? ¿Les parece si practicamos otra vez? Ahí mismo. Ok, solo dame un segundo. Okay, nuevamente voy a copiar el link acá en el chat de Zoom y alguien que me ayude compartiéndolo en el grupo de WhatsApp. Please. ¿Ya me puedo salir de ese juego? Sí, ya. Es un juego, pero estamos aprendiendo a través de él. Ah, ok. Está excelente. Ok. Me agrada que le guste. I got 12. ¿Puedo iniciar ya? A mí no me lo carga. No estamos todos todavía. Okay, okay, no problem. Me falta. ¿Dónde estamos ahorita? 14. Mismo juego. Sí, el mismo. Coloque al segundo link. Ajá. Es dentro. Thank you.
brother. Me ha expulsado del juego, dice. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? We are in the classroom. The book. Uy. Terminé. Fast and Furious. Ya terminé. Me faltan tres. Sí, ya sé que ya algunos ya terminaron, pero me faltan tres. Bueno. No sé qué pasó, profe, me expulsaron. ¿En serio? Sí. Vamos a ver. A mí me, el mío está bien trabado. Sí, se escucha. No sé qué pasó. Ok, lo finalizamos. Ya. No, creo que se me equivoqué en varias. Ok, time is over. Se acabó el tiempo. Let's see. Vamos a ver. Let's see. Vamos a ver el top 5 ahora. El top 5. Ok. Posición. Quinta posición. Ruth Benítez. Cuarto. Henry Castro. Tercero. Leonel. Empatado con Alba en la tercera posición. Segundo lugar. Mario Salazar. Y el ganado. La ganadora, perdón. Es Denise. Denise. Felicidades a Denise. Le vamos a hacer un envío a través de pedido ya. Paulina quedando para partir. Muy bien. Ok, bueno. Gracias a todos. ¿Qué les parece ese tipo de actividad? Sí. Están bien, están bien. En verdad, después de. Entendido, lástima que se traba un poco. Sí, a mí también me trabó por rato. Okay. Son actividades que nos ayudan a través de la competencia, pues, aprender, ¿verdad? Les agradezco muchísimo el estar pendiente de su clase. Mañana vamos a tener, una vez más, mañana vamos a ver los possessives. Yo tengo una pregunta. Dígame. En el manual... ¿Hay que estar contando y dejando o solo es para guiarnos? Solo es para, bueno, si usted lo tiene impreso, ahí puede ir escribiendo. Si lo tiene en su celular, pues puede ir escribiendo aparte la información que usted crea necesaria. Ok. Lo que sí no se les debe olvidar es las tareas de la plataforma. Okay. ¿Verdad que solo son unas, creo que son solo unas que solo se seleccionan las opciones? Así es. Bueno. Esa es la única tarea. Ahorita van a hacer la tarea 3. Homework number 3. ¿Del manual? No, del manual no, de la plataforma. Siempre nos vamos a guiar para la tarea, siempre en la plataforma, ¿verdad? Sí, en la plataforma. Ahora tendrían que hacer la tarea 1, 3. Ok. Good. Ok, now I'm going to mention your name. When you listen to your name, please say hi or present. Voy a mencionar su nombre y cuando escuchen, que iniciamos con Palacios Reyes. Present. Merlos López. Amaya Merino. Amaya Merino. Amaya Merino. No today. Castillo. Estaba problemas, dijo. ¿Perdón? Estaba teniendo problemas, dijo, con el que le había trabado. Ok. Castillo. Amaya Merino. Karen Castillo. Presente. Thank you. Enrique Denis. Presente.
Good. Lore es Edwin. Present. Good, thank you, Mr. Argueta Elías. Presente. Henry Castro. Present. Valle Franco. Present. Good. Martinez Juan. Present. Excellent. Thank you very much. Joel Catherine. Joel Catherine. Susana Joel. Ok. Muy bien. Vamos por Salazar Murcia. Present. Thank you. Serrano Miguel. Serrano. Norma Elizabeth Mejía Pérez. Paulina Olimpia Peña Ramírez. Presente. Good, thank you, Miss. Benítez Díaz. Presente. Santa María Cabrera. Presente. Alvarenga Romero. Presente. Alas Crespín. Alas Crespín. Ok. Bueno. Muchas gracias por unirse a la clase. Okay. Let's stop right here in the class. See you tomorrow. Bye bye. Good night. Good night. Good night. Bye, man. Good night. Bye bye, teacher. Bye bye. Take care. See you tomorrow. Take care. See you. See ya tomorrow. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye, Miss Karen. Mr. Edwin, bye bye. See you tomorrow. See you tomorrow, Mr. Bye-bye. Henry. Chao. Buenas noches. Bye bye. Good night. See you tomorrow. Hasta mañana, teacher. Okay, now here.